vendían títulos truchos a cambio de 20 mil pesos. Sí, tremendo, esta falsificación de los títulos y además, ¿durante cuánto tiempo duró? Bueno, acá este es el procedimiento que logró desbaratar esta banda después de una investigación, de haber atado varios cabos y obtener testimonios, sellos falsos, cayó la banda del Jinete Negro. Así se llamaba, vendían falsos títulos, escuchen, secundarios, terciarios y universitarios. En solo 48 horas te prometían cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque te entregaban el título secundario, el terciario, o si pagabas y tenías dinero suficiente, el título de universitario para ser licenciado, para ser doctor, para tener una carrera académica. Paulo Falcón es director nacional de gestión y fiscalización universitaria. Falcón, gracias por atendernos. Hola. Hola, buenas tardes, buenos días. Buen día, Paulo. Cuéntenos un poco, ¿cómo se desempeñaba esta banda? Mire, a ver, desde el Ministerio de Educación de la Nación solemos recibir solicitudes de información, sea de la justicia, sea de organismos de contralor, como pueden ser, por ejemplo, los colegios profesionales, en relación a distintas titulaciones, y la verdad es que lamentablemente tenemos que decir que suelen detectarse casos como los de esta banda que es noticia hoy en relación a títulos apócrifos. Claro. En función de eso, nosotros qué recomendamos a los organismos públicos y a las instituciones. Primero, que obviamente tengan cuidado y un mayor contralor en relación a las certificaciones que se expiden, y por otro lado también la necesidad de generar instrumentos que sean de difícil falsificación. Claro. Ahora, hola. Sí, Falcón, esta es una parte del operativo, con lo cual debe haber muchas personas con certificados truchos, con títulos truchos, por ejemplo, ejerciendo medicina, abogacía, lo que fuere. Económicas, de todas las universidades, la Universidad de Buenos Aires y otras privadas. ¿Cómo van a tamizar esto? Mire, a ver, lo que hicimos nosotros a partir de verificar que esta era una realidad es cambiar todos los mecanismos por los cuales se certifican las titulaciones. Ajá. Que reciben los egresados. Ajá. No alcanza hoy con un sello y una firma. Todos los diplomas que expiden las universidades tienen además obleas con códigos de barras que permiten la lectura y la remisión a nuestro registro público de graduados universitarios, que fue creado en el 2017. Uh-huh. Los títulos en la actualidad tienen un código QR que puede ser escaneado desde un celular, y que esa información remite también a este registro público de graduados universitarios, donde están los egresados desde el 2012 en adelante. Claro, claro. Es decir, tenemos la posibilidad hoy, toda la ciudadanía, de saber si el diploma que tenemos delante nuestro es un diploma que efectivamente ha sido expedido por una universidad en las condiciones de ley. Desde el 2012 en adelante es una base de consulta pública que se puede acceder fácilmente desde el sitio del ministerio, que es el www.argentina.gov/educación, y ahí uno puede acceder a este registro, y de esa manera todos los organismos públicos, las empresas, la ciudadanía en general, puede saber a ciencia cierta si esa persona recibió el diploma expedido por la universidad. Nosotros no trabajamos con egresados, sino es que es la universidad la que nos remite la información, todo ese trámite es online, la universidad tiene la obligación de cargar datos personales, datos administrativos trámite del diploma y obviamente el cotejo del cumplimiento del plan de estudios con las calificaciones y demás que están en los certificados. Paulo, ¿detectaron más casos de lo que esperaban? Porque esto pareciera, corríjame si me equivoco, a uno no se le ocurre, pero pareciera ser más frecuente de lo que uno cree. Lamentablemente,
podía ser frecuente, porque la única mecanismo de seguridad que había antes era un sello y una firma. Claro. Y la verdad es que de esa forma el documento era muy fácilmente adulterable, por eso tomamos estas medidas que entendemos que de alguna u otra manera garantizan transparencia, garantizan seguridad, obligan obviamente a que la universidad tome sus recaudos administrativos para evitar que estas situaciones se puedan llegar a dar, y también estas situaciones lo que hacen es alertar a la ciudadanía cuando le presentan un diploma. Los diplomas tienen sus pautas de seguridad, están numerados, tiene que haber una serie de datos según la universidad para poder ser cotejado y validado. Veíamos el analítico, es muy difícil de congelarlo, pero notas de 8, 9, encima se hacían los bochos. La persona, sí, encima se hacían... Sí, impresentable. Digo, la cuestión es, la persona que está con el título trucho hoy, ¿qué pena le corresponde? ¿Es falsificación de documento? Ah, mira, ahí estaban las notas. ¿Falsificación de documento público? ¿Y qué pena le corresponde? Sí, mire, eso lo va a determinar la justicia, están trabajando justamente en esto, porque acá además, digamos, hay un concurso de situaciones delictuales en donde está la usurpación de títulos y honores, está eventualmente el ejercicio ilegal de una profesión regulada por el Estado, hay una serie de afectaciones a derechos de la ciudadanía, empresas, al propio Estado afectado, y claramente también las instituciones universitarias que han sido burladas con la expedición de diplomas, como comúnmente se dice, en trucho, ¿no? Con lo cual es una situación muy compleja para la banda, pero también para quienes están haciendo pasar por profesionales y no lo son. La verdad es que el sistema universitario argentino es un sistema de mucha calidad. Ser egresado de una universidad en la Argentina implica cumplimentar una carrera con muchas exigencias académicas, y eso digamos es algo que nosotros tenemos que cuidar y cuidar mucho. Bueno, Paulo Falcón, director nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, muchas gracias.